Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar realizando este pequeño fotocontrol utilizando únicamente un triac. Para realizar este fotocontrol necesitamos muy pocos componentes. Vamos a necesitar un LDR, una resistencia de 220K. Y el elemento principal que sería el triac. En mi caso voy a utilizar el BT-137, pero tranquilamente pueden utilizar el 136 o el 138. La única diferencia que tienen en esos números, digamos, con respecto a este es que, por ejemplo, el 138 puede manejar más amperaje y el de 136 menos amperaje. En sí, el funcionamiento es el mismo. Bueno, la tensión vamos a hacerla entrar por la pata número 1 y también va a venir ya sea el neutro a nuestra lámpara. Vamos a conectar de la lámpara al pin número 2 de nuestro triac y de ahí del pin 2 vamos a conectar nuestra resistencia de 220K directamente a la conexión de la pata 3. De la pata 3 a la pata 1 vamos a conectar nuestro LDR y es un circuito muy sencillo. Como habías dicho en otros proyectos que habíamos realizado en el canal, lo simple siempre tiene sus complicaciones, pero como un simple proyecto para que vean cómo funciona, lo vamos a hacer. Después en el trayecto de nuestro canal vamos a hacer un fotocontrol de mejor características. Así que ahora vamos a hacerlo en el protoboard para que vean cómo funciona. En mi caso, acá, como se los dije, este es el BT-137 hasta 600 volts. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, ya que tenemos colocado nuestro triac, es colocar nuestro LDR, que es únicamente este, que es un fotorresistor. Vamos a poner entre la pata 1 y la pata 3. Ahí ya lo tenemos colocado. Fácil. Y entonces lo que nos quedaría ahora conectar es únicamente poner nuestro resistencia entre la pata 2 y la pata 3. Bien, esta sería la resistencia de 220K. Entonces va a ir de la pata 2 a la pata 3. De la pata 2 a la pata 3 vamos a tener que poner un pequeño conector. No me alcanza la resistencia. Ahí estaríamos casi terminado. Y nos quedaría colocar nuestra lámpara. Para eso, en mi caso, vamos a ocupar una lámpara incandescente. Mejor dicho, esta es halógena. Le he puesto dos conexiones para que entre en el protoboard, que esta va en la pata 2. Y vamos a poner entonces en la pata 3, en la pata 1, perdón. Ahí. Acá donde va a entrar nuestra tensión. Ahí ya estaríamos casi conectados, entonces con dos pincitas cocodrilo, vamos a conectar neutro, fase y ya estaría. Ahora la vamos a conectar. Ahí ya lo tenemos conectado. Le vamos a dar luz y directamente la lámpara se apaga. El circuito es muy básico, pero funciona bien. Recibe la luz y directamente se apaga. Bueno, espero que el video le haya gustado. Si es así, por favor, denle el me gusta. Si tienen alguna duda, no olviden comentar ahí abajo, que para eso estamos. Y si todavía no están suscritos, por favor, lo invito a suscribirse. Bueno, nos estamos viendo en algunos días con un próximo video. Muchas gracias.